chicos, ¿qué tal? Muy bien, ahora vamos a desarrollar el último capítulo de este trimestre correspondiente al curso de álgebra, jóvenes, muy bien. Y el capítulo es multiplicación algebraica. Para poder nosotros multiplicar algebraicamente las variables y también los coeficientes, necesitamos de recordar algunas propiedades o leyes. Vamos a ver por acá. La propiedad del producto de bases iguales, eso lo hemos hecho en ¿dónde? En teoría de exponentes, ¿no? A producto, a la multiplicación, donde las bases sean iguales, por lo tanto los exponentes se deben sumar, los exponentes se suman, muy bien, ya te recordaste. También tenemos que recordarnos la ley de signos en la multiplicación, claro, ¿no? Más por más es más, menos por menos es más. Ahora, más por menos es menos y menos por más es menos. En conclusión, podemos decir a producto de signos iguales da positivo, ¿no? Ya sea más por más es positivo. Y ya sea menos por menos, también está positivo, ¿cierto? Muy bien. Y el producto de signos distintos siempre te da negativo. Muy bien, veamos. Ley conmutativa. ¿Cómo es la ley conmutativa? La ley conmutativa indica también, o de repente lo has escuchado, el orden de los factores no altera el producto. O sea, A por B es lo mismo que B por A. ¿De acuerdo? Bien, lo podemos reemplazar, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, x por y, lo puedo reemplazar por y por x. Pero no necesariamente en variables así. Yo lo puedo reemplazar, por ejemplo, x al cuadrado por y al cubo, yo lo puedo reemplazar por y al cubo por x al cuadrado, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Ley asociativa. Préstame atención acá. Tenemos aquí un monomio. Monomio es solamente un término. Multiplicado por un binomio, o sea, de dos términos. Simplemente se va a distribuir, ¿no? Acá sería distributivo. Muy bien. Se distribuye. Sería A por M más A por M. ¿De acuerdo? La ley distributiva. Muy bien. Luego, veamos el producto de dos binomios, ¿cierto? El producto de dos de binomios. De binomios. ¿Cómo es el producto de binomios? De la siguiente manera, préstame atención. Primero, escogemos la variable A y decimos A por X, A por Y. A ver, A por X, muy bien. Luego, el A y el Y se multiplican, pero el A es positivo y el Y es negativo. Digo, más por menos es menos. Muy bien, ahora sigamos por acá. Ahora, menos X, o menos B, ¿no? Menos B por X. Sería menos por más es menos, b por x, bx. Luego, menos b por menos y. Menos b por menos y. Menos por menos es más. Y b por b, b por y sería b por y, ¿sí? Dejamos indicado, ¿cierto? Muy bien. Y una observación, hay algo importante, ¿no? No te olvides. Un menos delante de un paréntesis, ese menos hace cambiar de signo. No te olvides, ¿ah? Producto de bases iguales, la ley de signos en la multiplicación, la ley conmutativa, la ley distributiva, ¿también? También la ley distributiva, pero aplicado al producto de dos binomios, y una observación cuando tenemos un menos delante de un paréntesis. ¿De acuerdo, jóvenes? Te recomiendo cuando hacemos la multiplicación de dos binomios, ¿no? Hacerlo de una manera bien pausada, porque no te vayas a equivocar en los signos. Muy bien, jóvenes, comencemos con la práctica. Problema número 1, ¿qué nos dice? Efectúen, n es igual a toda la expresión. Profe, lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo nos damos cuenta que está multiplicando? La presencia de los paréntesis. Los paréntesis indican que todo este factor, o todo este término, con todo este término se está multiplicando, no te olvides. Entonces, como los tres se están multiplicando, multipliquemos por partes. A ver, coeficientes. Coeficiente, coeficiente. Primero, signos, a ver, menos, de esos signos es más, ¿no? Menos por más es menos. Ese menos multiplicado por este menos, más. Muy bien, ya multiplicamos signos. Ahora, los coeficientes como valor absoluto. 3 por 2 es 6, y ese 6 por 5 se debe multiplicar. 3 por 2 y por ese 5 se debe multiplicar. Luego, muchachos, vamos a analizar a la variable x. ¿Correcto? Decimos,
A producto de bases iguales, los exponentes se suman. 2 más 1 que llega, 2 más 1, 3. 3 más este 2 sería 5. Muy bien. A continuación, ahora vamos a multiplicar la variable i o y. Decimos por acá. A ver, a producto de bases iguales, exponentes se suman. Tendríamos 3 más 4, 7, más un 1 que se encuentra acá, 8. Ya la octava. Muy bien. El signo más ya no es necesario colocarlo, ¿cierto? Muy bien, solamente multiplicamos. 3 por 2, 6. Ese 6 por 5, 30. Sería 30x a la quinta llega a la octava. Muy bien, jóvenes. Problema número 3. ¿Qué dice? Reduzca. Vamos a reducir toda la expresión. Muy bien, de la misma manera, vamos a multiplicar los coeficientes. Aquí es 3 cuartos en su manera positiva. Aquí es menos 7 tercios. Y aquí es 2 séptimos, ¿no? Muy bien. Luego multiplicamos los signos de esos coeficientes, ¿ya? Aquí más, ¿no? Más por menos es menos. Ese menos multiplicado por más sigue quedando menos. Ahora multipliquemos los valores absolutos de los coeficientes. 3 cuartos, 7 tercios, 2 séptimos por. Ahora, jóvenes, pasemos a las variables, ¿cierto? Muy bien. A producto de bases iguales, exponentes se suman. X a la sexta, aquí X a la 1 y aquí también X a la 1. 6 más 1, 7. 7 más 1, 8. Muy bien. Veamos por acá. Vamos con el valor de Y. Y su exponente aquí es 1. Y al cuadrado. Y aquí Y también es a la 1, ¿no? 1 más 2 es 3. Más 1 es 4. Muy bien. Ahora pasemos con el valor de Z. Producto de bases iguales, exponentes se suman. Z. Z al cubo más 4 sería 7. Más un unito que está aquí, 8. Z a la octava. Muy bien. Multiplicación de fracciones. Sencillo, podemos simplificar. 3 con 3 se va, 7 con 7 se va. Y luego sacamos mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Quedaría entonces menos un medio. Acá está, ¿eh? Un medio de x a la octava, y a la cuarta, z a la octava. ¿Cierto? Bien, sencillo. Problema número 5. Efectúe, me dice. Muy bien. De la misma manera, coeficientes. Multiplicamos a menos 5 por 4 por 2. Signos, ¿ya, muchachos? Menos por más es menos. Ese menos, otra vez por más, sería menos. Ahora multiplicamos. 5 por 4 por 2. 5 por 4 por 2. Muy bien. Ahora multipliquemos las raíces, los irracionales. Raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2. Muy bien. Sigamos. Producto de bases iguales, exponentes se suman. A al cubo por a a la 1 por a a la 7. Sería 3 más 1 es 4. 4 más 7 es 11. Muy bien, a la 11. Luego, b. Aquí tenemos b elevado a la 1, b elevado a la 1 y b elevado a la 1. 1 más 1 más 1, b al cubo. Muy bien. Raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2 sería como si está multiplicando. Colocamos una raíz cúbica y multiplicamos 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y ese 4 por 2 es 8. Sería raíz cúbica de 8. Y aquí menos 40, ¿no? Porque 5 por 4 es 20. 20 por 2 es 40 en su forma negativa. Muy bien. A ver, jóvenes. Raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? 2. Ese 2 por 40, 80. 80 negativo por a a la 11, b al cubo. Respuesta, menos 80 a la 11 por b al cubo. Así de sencillo. Muy bien, chicos, problema número 7. ¿Qué dicen? Efectúe. Vamos a efectuar nuevamente. Listo, bueno, vamos por acá. De frente ya. Raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 25. Muy bien. A al cubo por a, aquí recuerda que el exponente es 1. Sería 3 más 1, 4. Muy bien. Sigamos. B cuadrado por b cubo, sumas b a la quinta. Vamos por el otro lado. Multipliquemos. 7 por 1, que se encuentra acá, 7 por 1, 7. Muy bien. Sigamos. A cuadrado por a cuadrado a la cuarta, por eso exponentes se suman, ¿cierto? B a la 1, aquí b a la 1 por b a la cuarta, b a la quinta. Tendríamos raíz de 25 sería 5.
5 a la cuarta b a la quinta, más 7 a la cuarta b a la quinta. Pero, como nosotros nos damos cuenta que la parte de las variables son idénticos, a la cuarta b a la quinta, a la cuarta b a la quinta, entonces podemos sumar. Sí se puede sumar. 5 veces más 7 veces, 12 veces a la cuarta b a la quinta. ¿Sí ven? Fácil. Problema número 9. En el problema número 9 me indica, efectúe también. Muy bien. Aquí vamos a aplicar la ley distributiva, ¿cierto? La ley distributiva. Muy bien. Entonces decimos, menos por más es menos. 3x por 2x cuadrado. Sigamos ahora. Menos por más, menos. ¿Quién? 3x por 5x al cubo y. Muy bien. Menos por menos es más. 3x por 2x al cuadrado. Muy bien. Aquí de la misma manera. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2 es 6. Muy bien. X por x cuadrado. Exponentes se suman. X al cubo. Correcto. Vamos por acá. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. ¿Cuánto es la multiplicación de x por x al cubo? Sumamos exponentes. 4. El y se conserva. Más. Vamos por aquí. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6 que x a la cuarta por x, exponentes se suman. Quinta. Profe, ¿esa es la respuesta o puedo sumar menos 6, menos 15, más 6? No, no se puede sumar. ¿Por qué, profesor, no puede sumar? Y aquí en el problema anterior se ha sumado. Es que él es x cubo. Si él fuera menos 15, x al cubo, sí se podría sumar o se podría restar. Más 6, x al cubo, entonces como todos son cubos, sí podría. Pero él es x cubo, mientras que él es x cuarta y, es otra cosa. Y él también es otra cosa, x a la quinta. Los tres son totalmente distintos en su parte literal, o sea, la parte de las variables. Por lo tanto, no se pueden sumar. Problema número 11. ¿Qué dice el problema número 11? Dice, efectúe. Vamos a efectuar. Muy bien, profe, aquí vamos a aplicar ley distributiva. A ver, ¿cuánto es a cuadrado? A cuadrado, porque el producto de bases iguales, por ende se suma. Muy bien. ¿Cuánto es a por b? A por b es ab. Más por más, por eso es más. Muy bien, veamos por acá. B por A. Más por más, más. B por A, BA. Ahora, D por B. Más por más, sigue siendo más. Y D por B, B al cuadrado. ¿Pero te acuerdas de la ley conmutativa? Sí. B por A es lo mismo que A por B. Muy bien. Entonces tendremos A cuadrado, AB más AB es dos veces AB. Porque se pueden sumar, ¿de acuerdo? Porque es... La parte literal son iguales, ¿no? Muy bien. Más b al cuadrado. Entonces, y entre ellos ya no se puede sumar, porque él es a cuadrado, él es ab, que es otra cosa, y él es b cuadrado. Entonces, eso sería el desarrollo. Problema número 13. ¿Qué me dice el problema número 13? Efectúe también, ¿no? A más b por a menos b. Préstame atención. A ver, veamos. A por a cuadrado. A por menos b, más por menos es menos. Y a por b es ab. Muy bien. Ahora por aquí, más por más, más, más BA, que está más BA. Ahora, más por menos, menos B por B, B al cuadrado. Muy bien, pero el B por A por conmutativa lo puedo repasar por A por B, ¿o no? Sí. Y A por B positivo, menos A por B, se cancelan. Claro, más AB, te quitan el AB, se cancela. Solamente quedará A cuadrado menos B cuadrado. Y eso sería el resultado final del problema 13. Bien, chicos, continuamos. Problema número 15. ¿Qué me indica el problema número 15? El problema número 15 dice, efectúe toda la expresión del problema 15. Empezamos entonces con la distribución. Decimos a por a cuadrado, a producto de bases iguales, exponentes se suman, sería a al cubo. ¿Cuánto sería a por menos a cuadrado b? A por a sería a cuadrado. Este a cuadrado, pero le acompañamos un b, sería menos a cuadrado b. Por mí. Ahora por aquí, A multiplicado por B cuadrado. A por B cuadrado, A por B cuadrado, se conserva, positivo. Listo, continuamos. Ahora pasemos con B. B por A cuadrado, aquí está B. A cuadrado B, o B por A cuadrado es lo mismo, ¿no? Ahí está. Ahora B por menos, ahí está, por menos. B por AB. B por B es B cuadrado y el A se conserva. Muy bien. Y por último, B por B cuadrado.
B por B cuadrado sería B cubo, producto de bases iguales, exponentes se suman. Muy bien. Luego nos damos cuenta de algo interesante. Mira, tienes menos A cuadrado B, y aquí tienes más A cuadrado B. Tienes A cuadrado B positivo y menos A cuadrado B, entonces se cancela. Él con él se cancela. Muy bien. Luego tenemos, por acá, tenemos AB cuadrado positivo y menos AB cuadrado. Entonces, AB cuadrado menos AB cuadrado se cancela. ¿Qué te quedará? Te quedará como resultado A al cubo, ¿no? A al cubo por acá más B cubo, ¿no? A al cubo más B al cubo. Ese sería el resultado. Muy bien, hemos terminado los problemas de la práctica, chicos. Y ahora pasemos a dos problemitas de la autoevaluación. En el problema número 8 de la autoevaluación me indica lo siguiente: que efectúe. Bien, vamos a efectuar. De la misma manera, ¿no? A ver, decimos M por M, M cuadrado. M por menos 5, menos 5 por M, menos 5M. Muy bien, hemos terminado con M. Ahora pasemos por acá. Menos 5 por M, menos 5M. Ahora, menos 5 por menos 5, menos por menos es más, y 5 por 5 es 25. Listo, sigamos por acá. M cuadrado. ¿Cuánto es menos 5M menos 5M? Menos 5 menos 5, no se están multiplicando. Ojo. Menos 5 menos 5, a signos iguales se suman y se coloca el signo común. Menos 5 menos 5 sería menos 10. Menos 10 veces N. Más 25. Muy bien. Y pasamos al problema número 9, también de la autoevaluación. ¿Qué me dice? Opere. Vamos a operar. Muy bien, jóvenes, hacemos nuevamente la distribución. B por B cuadrado es B cubo. B por menos 4B es menos 4. B por B, B cuadrado. Muy bien. B por 16, 16B positivo. Correcto. Sigamos ahora. 4 por B cuadrado, 4B cuadrado. 4 por menos 4B, 4 por menos 4 sería menos 16. Menos 16 veces B. Y 4 por 16 más 64. Muy bien, veamos por acá. 16B positivo. Me quitan los 16B, 0. Se cancela. Sigamos por acá, mira, tienes 4B cuadrado positivo. Te quitan los 4B cuadrado, 0. ¿Qué me quedará entonces? B al cubo sumado con el 64. Esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes, hemos terminado este capítulo de multiplicación algebraica. Por lo tanto, a continuación tu tarea. Tienes que resolver de la práctica los problemas pares y de la autoevaluación los problemas del 1 al 7. Recuerden que tienen que hacerlo con el procedimiento adecuado y las fotos que deben enviar deben ser bien, bien nítidas. Muy bien, chicos, eso sería todo por la clase y hemos acabado el curso de álgebra de este trimestre. Nos vemos. Chau, chau.